Hola, soy Manuela Pinto. Y yo soy Jesús y esto es lo nuevo de la escena independiente. Se viene la quinta edición del Festival Latinoamericano de Cine en Quito. Será del 5 al 10 de junio. Se presentarán más de 60 películas y cortos en 7 diferentes sedes de la ciudad. La función inaugural es con La Cordillera, con Ricardo Darín, y el cierre es con Virus Tropical, basado en la novela de Power Paola. Se estrenará Agujero Negro, Cenizas, habrán cortos estudiantiles y clases magistrales. Revisen la programación porque hay mil cosas. Los Espíritus en Ecuador. Esta bandota de Argentina se presenta el 7 de junio en Cuenca, en República Sur, junto a Molicie y DJ Titán. Y en Quito el 8 de junio con Los Alcaloides en La Ideal. Mucho, mucho, harto aguardiente. Lanzamos la primera parte de nuestras sesiones en vivo con el romántico de La Perla, Alex Eugenio. Esta canción se llama Compañera, del álbum debut de Alex Eugenio, y fue grabada en Oruga. La voz que brilla en lo alto. Caída y Limpia, un evento en apoyo por los equipos robados de 38 que no juegan. Este 8 de junio en la Roots con Mugre Sur, Fabricante, Química Soul y Distrito Funk, Wax Collective y muchos, muchos más. La banda quiteña Perimetral lanza un nuevo video para su tema Todo va a estar bien. El video fue dirigido por Rodrigo Cunalata, no se lo pierdan. El Funka Fest, el Festival de Guayaquil, se encuentra ya muy, muy cerca. Es el 16 de junio en el Palacio de Cristal y de ley ya saben el cartel, o sea. Pero igual les digo, Café Tacuba, The Drums, Da Pau, Mugre Sur, Los Corrientes, Cadáver Exquisito, Aire del Golfo y Morfeo. Y además un montón de artistas visuales y escénicos. Y tenemos 4 entradas. Para participar, sube una historia usando GIFs demostrando cómo la vas a pasar en el Funka Fest. Escribe Quiero ir al Funka, etiqueta Radio Cocoa y al Funka Fest. Nos vemos en Guayaquil. Paola Navarrete acaba de sacar su nuevo single Éramos, de su nuevo disco Verde Fugaz. Pueden escucharlo en Spotify. El artista argentino Diego Karlisky lanza su disco como solista este 8 de junio en el Teatro Variedades. Caigan a cachar nueva música. El Panela Fest acaba de sacar su cartel para el 21 de julio y está así bien. Eso fue todo por hoy. Suscríbanse, déjenos un like, un comentario, lo que quieran dejar. Chao. Chao.